¿Cómo se preparan para las elecciones generales del 23 de octubre? Como el 14 de agosto, igual. ¿Ya tiene resuelto el voto? Sí, siempre, toda la vida. Bueno, ¿y por qué se apuesta? ¿Por una continuidad, por un cambio? No, continuidad. ¿Y en la ciudad? ¿Qué cambio va a haber? Pues, ¿cuál es el cambio? Bueno, bien, me parece que votar siempre es un acto cívico y todos los argentinos debemos dar gracias de poder hacerlo, aunque pensemos diferente. ¿Ya se está pensando en la definición del voto? ¿Ya se lo tiene resuelto? Yo creo que la mayoría tiene ya una inclinación y sabe qué es lo que quiere a esta altura. Oh, yo ni idea. Todavía no tengo idea. ¿Va a ir a votar? Pienso que sí, como todo. Va, no sé todavía porque ya tengo 72 años. Bueno, ¿votó el 14 de agosto? Sí. ¿Tiene resuelto el voto ya para octubre? No, no. Bueno, no, la verdad, ahora, si tendría que votar, tendría que ser mi voto nulo. Pues no tengo ningún candidato, no... ¿Ninguno de los que hay satisface las necesidades que vos tenés de un político? Sí, no, la verdad que no. No tengo ningún candidato... ¿No hay ninguno que te guste? No, la verdad. No lo tenemos resuelto todavía, ni sabemos. ¿Votaste el 14? Sí. ¿Y tenés pensado realizar el mismo voto, cambiarlo, cortar boleta? Estamos todos indecisos en casa. Indecisos.